Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher Rear. Y bueno, quería traerles el videito de eh, acostumbrado a video que normalmente sale los jueves, pero que lo vamos a hacer eh, para hoy miércoles, de si debemos invocar o no los banners que tenemos este fin de semana. Y si vamos a invocar por cuál banner. Porque tenemos varias cosas, ¿no? Ya, ya por aquí estamos viendo que tenemos eh, Invocación de Ancestrales... Que son de los rojos... Todavía no... No dice aquí si va a haber un 10x de algún personaje... Eh, no sabemos... Pero bueno, en todo caso este video no es para determinar... Si vamos a invocar o no... Invocaciones rojas... Este es más que todo para... Ver qué vamos a hacer con nuestras invocaciones azules y amarillas... Ok... Entonces, fíjense... Tenemos... Dos banners, por decirlo así... Tenemos un banner tanto de azules como amarillas, que es un 2X, que simplemente lo que hace esto es que duplica el drop rate de los personajes legendarios. O sea, hay doble chance de que te salga un personaje legendario. Eh, siempre les digo, para mí esta es la mejor oportunidad para todas aquellas personas que están comenzando de, de invocar, porque tienen más chance que les salga más legendario. Eh, entonces, bueno, tienen más oportunidad de obtener personajes que, que les puedan ser de ayuda. Entonces, digamos que Alguien que esté comenzando, eh, definitivamente yo le diría que, que invoquen este banner. A menos que me digan que está muy cerca del Pity. Entonces ahí ya cambia la historia porque si está muy cerca el Pity o tiene suficientes invocaciones en este caso, este, ahí sí te diría yo que te lanzaras por esto. Porque para alguien que está comenzando una cuenta, le llega a salir Hasut, y la cosa cambia radicalmente, ¿no? Inclusive el mismo Artemis, que es un healer DPS y aparentemente es muy bueno haciendo las dos cosas, lo cual es raro. Entonces cualquiera de esos dos personajes, la verdad es que se las trae. Pero bueno, en todo caso vamos a hablar primero del banner que tenemos, que okay, ya tenemos este que es doble drop eh, de doble raid de Drop rate de que salgan personajes legendarios. Y el otro banner que tenemos es el de el 10X. Este no es 2X, sino solo 10X. Esto significa que los drop rate de, los, de que salga un personaje legendario son iguales. Son normalitos, sencillitos. Pero si te sale un legendario, tienes 10 veces más chance de que sea uno de estos dos. En ¿okay? este banner, como ya habíamos visto en el video anterior. Aparte de Hatsut y Artemis. Tenemos. De los tres lendres, la verdad que el, el importante aquí es Olak, que es el tremendo megatanque nivel Dios, ¿verdad? Entonces, buenísimo que podamos tener varias copias de él. Súper importante, inclusive para, para alguien que está comenzando, pero brutal tener a un hola Así que esto es un banner también eh, importante para la gente que está comenzando. Pero aquí, las estrellas de este banner son Hatch, que deja un personaje que lo vamos a usar prácticamente en todo el juego diría yo tal vez el único sitio donde guerra y 1... tal vez en los del 20 al 21 tal vez no se no, no se use tanto en los primeros pisos sí pero por ejemplo Gear 2, dos Gear y 3... este nivel dios arena nivel dios este bueno eh, Gil versus Gil nivel dios o sea bueno si ustedes ven los ratings de ella bueno grieta lo ha sido en todos lados es nivel de oro. <laughs> Fíjense todas las puntuaciones que tiene. Y esto se las creo todas, ¿verdad? Este, es demasiado poderoso este personaje. Tal vez el único, como ya le dije, sería Guía Rey 1, Pisos altos. y, bueno, y Jefe de Clan, que tampoco es así como que. No, no se usa realmente, ¿no? Tal para alguien que está empezando, tal vez, pero ya alguien que vaya un poquito más avanzado, Jefe de Clan, es, creo que sería el único. Para mí, uno de los personajes, top 5 personajes del juego, definitivamente yo no la tengo así que podrán entender que desesperadamente quiero invocar por ella a ver si, si me sale no entonces bueno de paso ella tiene un skin por ahí que no sé si era este no este creo que no es el skin me parece que yo por ahí creo que tengo el skin pero como no la tengo ella no la puedo usar verdad entonces bueno ya vimos a nivel dios para casi cualquier cosa del juego, ¿verdad? Tiene un coste bastante bajo, lo cual hace súper buenísima para la arena. Y bueno. Después tenemos a Artemis. Que Artemis, bueno, aparte que tiene un diseño súper cool. Está bien bonito el diseño. Eh, es, un, es un monstruo, gente. Ya vimos un video de preview de este señor. Este. Básicamente él, él solamente hace daño cuando hace la ulti. Entonces, eso quiere decir que hay que buildearlo con bastante. Velocidad de ataque y sobre todo Rage Region para que haga rápido la ulti, porque básicamente es donde él va a hacer daño. Cura también bastante. Yo tenía mis dudas, porque normalmente sus personajes que son medio híbridos, que en este caso él es un healer y también es un DPS. Normalmente no, no son tan buenos. Por ejemplo, y, sea, y vean el ejemplo. Eh, una por ejemplo, una Dolores no cura casi nada. Este, Tal vez Hueca eh, sea una excepción, eh, pero Hueca no, no hace daño, sino lo que hace es más bien es dar eh, Ray Region. Entonces, bueno, en todo caso, este, este es un personaje que, por las pruebas que he visto, vi videos que hizo Dan Hailman, vi videos que hizo Fastidios, porque yo lamentablemente no tengo acceso al server de prueba. Y es una bestia. Ambos hicieron una prueba de llevándolo a él solo de DPS en Guía Rey 1, piso 20. Y este tipo solo se voló. Como único DPS pudo vencer ese piso 20 de Guía Rey 1. Eso ya les puede dar una idea. O sea, él solo de DPS con un montón de soporte a los lados. De paso, en las estadísticas de healing. Estando, por ejemplo, en el caso de Dan Heiman, tenía Laya, tenía a Hueca, tenía uh, a Halloween uh, creo que esos eran los healers que él llevaba. Y este señor curó más que todos esos. Él, el que le llegó más cerca fue Halloween que llegó casi a los 6 millones de curación. Él llegó a 6.6 millones. Entonces, como pueden ver, no es, no es despreciable el healing que puede hacer él. Es demasiado bueno. O sea, Halloween para mí es una de las mejores healers de juego. Y, y este señor la superó, al menos en esa setup. Eso ya es decir bastante. Y que él solo se haya volado al Ray... Eh, 1.20 como único DPS. ¡Wow! Se las trae. Y es que él, si, si vemos la ulti, él tiene 200% de daño en área. Cuando tiene full skills. Y una cosa que yo creo que es fundamental en él. Sería poner el despertar uno que le da 50% de crit rate. Porque así nada más lo tenemos que abrir con 50%. Y lo demás, ya meterle full attacker, eh, daño crítico y rage regen. Entonces, como pueden ver, para mí. Particularmente, yo considero que. Para mí, este es el mejor banner que ha salido en la historia del juego. Definitivamente. Mejor que. Me atraería a decir mejor que, que Sayas y Vierna, porque digamos, está claro que Silas es también está en el top 5 de los personajes, pero digamos que es saila Vierna, sí, ayuda a que saila haga daño, pero Vierna, la verdad, que al final se queda muy corta para muchas cosas. Entonces, digamos que ese banner, saila top y Vierna mmm, medianita. Pero necesaria para que ayude a Saila. El otro banner que uno pudiera decir, bueno, tal vez el banner de lujuria y arrogancia. Es un banner que yo también podría decir que está ahí peleando. Pero yo definitivamente creo, y aún sin, sin tener ni siquiera los dos personajes, pero sabiendo lo que puede hacer Hatsu y lo que puede hacer este Artemis, que para mí creo que este es el mejor banner que ha salido en el juego. Entonces, definitivamente, bajo ese punto de vista. Eh, mi recomendación es que hay que invocar en este banner. Yo, la verdad, no tengo mucho. Eh, tengo apenas unos 40 eh, azules. Tengo poquitos diamantes. Espero que de aquí al viernes nos entreguen los premios de del programa de creadores de contenido para ver si podemos recabar más. Si no. Tendrá que ser esto. Vamos a por lo menos a llegar a los 100 aquí. Y tratar de llegar a un pity. Y tenemos solo 5 de los amarillos. No creo que vayamos a lograr mucho más que eso. Así que bueno, ando medio por, pero igual vamos a hacer invocaciones, ¿verdad? Igual vamos a hacer directo el viernes para invocar. Entonces, gente, definitivamente. Como ya les digo, para mí el mejor banner en la historia del juego. Hay que ir por esto. Por este, este banner... Inclusive yo, yo diría que... Aunque me contradiga por lo que les di al principio... Creo que estos dos personajes son tan buenos... Tanto para alguien que está comenzando... O sea, para alguien que está en el endgame... Definitivamente son... God tier, ¿verdad? Pero para alguien que está comenzando también... Son personajes super, supremamente importantes... Que los van a ayudar en todo el juego... Incluido Olak... Entonces, para mí... Nuevo, comenzando un mes, dos meses, seis meses, siete meses en game. Hay que ir por este banner. Sí o sí. Hay que lanzarse todo lo que tengan por este banner. No me importa que Silitu viene, que por ahí dicen que por ahí va a venir Silitu con no sé quién. No, gente. Este banner está mega roto. Hay que ir por este banner. Sí o sí y gastarse lo que tengan y lo que no tengan porque estos dos personajes para mí están súper rotos así que bueno no voy a seguir aquí hablando cháchara ya se los dije esta, esta vez es fácil la decisión hay que invocar si sí. cuál banner este tanto en azules como en amarillos el 10x eh, si estoy empezando este banner estoy en el medio este banner Estoy en Endgame, este banner. Lo, lo que ustedes me vayan a preguntar, yo siempre les voy a responder. Vayan por este banner de 10x. Así que bueno, espero que todos tengan mucha suerte este fin de semana con las invocaciones. Vamos a hacer directo el viernes. Por ahí les, les voy a programar el directo el día jueves para que lo tengan por ahí pendiente. Y bueno, espero que todos tengamos suerte con esas invocaciones y nos llevemos cada uno un, una Hatsu y un Artemis. Por ahora eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.